Bueno, soy Gabriel Salazar, historiador, historiador social de Chile, y he sido invitado a participar en esta feria del libro aquí en La Serena para presentar a su vez otro libro del cual somos autor y que se refiere más que nada a la historia de la ciudadanía, de una ciudadanía que ciertamente está aprendiendo hoy a actuar con mayor autonomía, con mayor poder frente a los problemas que le afectan, sobre todo en lo local. Y aprovecho la oportunidad para dar mis votos en apoyo al emergente movimiento ciudadano que entiendo está ocurriendo aquí en La Serena, que partió movilizándose por el tema de las AFP, entiendo, pero que seguramente va a ir ampliando su objetivo y su autonomía, digamos, como para influir también en las decisiones a futuro que se tomen en este país. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradecer en primer lugar la invitación de esta feria, supongo, de la municipalidad, del Centro Cultural, en fin, a efecto de poder presentar un libro que publicamos el año pasado, pero que tuvo alrededor de 25 años de trabajo, de investigación, etc. Entonces, es un libro que implicó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y ustedes podrán comprender que en relación también a un periodo histórico en que los procesos eran especialmente complicados, terribles, ¿no? Desde la dictadura hasta el día de hoy. Entonces, es un libro, por eso, que, diría yo, cuenta tres historias entretejidas. Una más visible, explícita, que produce el título. Estamos hablando de la clase política civil en Chile. Y decimos clase política civil porque también hay una clase política militar, ¿no? Los militares son los que han dado los golpes de Estado, destruido lo que había antes y condicionado la construcción de lo que vino después, el Estado. Porque en Chile las tres veces que se ha construido o reconstruido el Estado, 1830, 33, 1918, 25, 1973, 80 o hasta el 90, en esas tres oportunidades la ciudadanía no participó absolutamente en nada. Ninguno de los tres estados que hemos tenido en Chile ha sido construcción ciudadana. En ninguna de las tres hemos participado. Nunca hemos construido o reconstruido el sistema político que nos ha gobernado en 200 y tantos años. Por eso digo clase política civil, pero hay también una clase política militar. Pero al mismo tiempo, por debajito, va otra hebra de este tejido, que es la historia precisamente de los ciudadanos. Detrás de este libro, y por eso que hay tantas páginas, está la historia nuestra. Creo que ha sido una feria que ha estado bastante nutrida de librerías, de libros. He visto mucha participación ciudadana, ha asistido un buen número de personas a la actividad que se realizó el día de hoy. Y espero, por tanto, que tenga pleno éxito, no solo en esta oportunidad. Entiendo que esta es la feria ya número 31 y, por tanto, puedan llegar pronto, rápidamente, a las 50, digamos, cada vez con mayor éxito, mayor público y mayor lectura, porque es importante leer al día de hoy para poder desarrollar la capacidad que tenemos que tener para poder hacer lo que queremos hacer. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
tierra seguía por la ley.